Cuando me pregunta si tengo corazón de niño aún, yo siempre respondo: claro, lo tengo en un frasco de vidrio en mi mesa de trabajo. Muy buenas a todos, ¿cómo la están pasando? Hay cosas que aclarar, a lo largo de este mes como es costumbre en todas las cosas y yo no me puedo quedar atrás, mi querida imagen estará afectada durante lo que resta del mes. Así que ahora me transformaré. De esta forma me veo aún más terrorífico. Prosiguiendo con nuestra cita de hoy, contaremos dos buenas creepypastas, así que, busquen un buen asiento, vayan por las palomitas y una cobijita. El pueblo de Japón donde los habitantes se convierten en muñecos. Tsukimi volvió después de 11 años en Osaka al lugar que la vio nacer, Nagoro, un pequeño pueblo situado en los valles de Shikoku en Japón. A su vuelta descubrió que ya no quedaba nada de la vida que ella conoció. En otra época, el pueblo contaba con una fábrica y muchos habitantes, actualmente solo quedan 35 vecinos. La artista decidió entretenerse plantando un huerto, pero los pájaros se comieron todas las semillas, así que cosió un espantapájaros con la cara de su padre. El resultado le gustó tanto que fue llenando el hueco que habían dejado sus vecinos con muñecos a tamaño real. Una historia llena de amor a las personas. Puede que la mujer no sea tan rara y mala como piensan, o puede que sí. La leyenda de los niños de ojos negros o niños Vex. Los niños de ojos negros son descritos como personas jóvenes, casi siempre niños, con ojos de un color negro absoluto y sin diferenciación entre la esclera, la pupila o el iris. Los diversos reportes de encuentros con estos seres alrededor del mundo coinciden en una sola cosa: que los niños son rodeados por un aura casi sobrenatural y siempre peligrosa. A veces los reportes hablan de un encuentro con uno o dos, siempre descritos como niños confiados y elocuentes que intentan persuadir a la víctima para que los deje entrar a su hogar para usar el teléfono, para descansar o un sinfín de excusas más. Incluso hay historias en las cuales piden ser acompañados o que se les dé un aventón a casa. La víctima entonces comienza a estar de acuerdo con sus peticiones, aún así parecen algo perturbadoras. O al menos hasta que notan que los ojos de los niños son completamente negros. Y si es que el niño se da cuenta de que la víctima lo ha notado, comienzan a actuar de forma enojada e insistente. Al grado... que algunos testigos creen que los niños pueden estar usando alguna especie de control mental de bajo nivel para obligarlos a acceder, o que de alguna forma tienen habilidades hipnóticas. No existe una descripción o un consenso de qué puedan ser, o que explique por qué el color de los ojos. Y las múltiples teorías van desde fantasmas, demonios, vampiros e incluso alienígenas que buscan aparecer comunes ante sus víctimas, similar a la descripción de Slenderman y su apariencia básica. Pero todos los testigos están de acuerdo en que los niños de alguna forma buscan acceder a una casa o vehículo, y que son incapaces de entrar por su cuenta. Compárese con algunas leyendas de vampiros. El origen de la leyenda data del 16 de enero de 1998, publicada por el periodista Brian Bettel en una página web que trataba sobre encuentros paranormales. La historia es la siguiente.
No sabría cómo llamar a esta historia si la estuviese enviando para ser publicada en FATE o algo por el estilo. De todos modos, el título Brian V.S. Los niños malvados, de ojos negros, posiblemente vampíricos o demoníacos, pero de ninguna maldita forma niños normales no suena demasiado bien. Pero al menos es un título correcto, y como muchas cosas inició de forma inocente. Mi proveedor de servicio de internet solía tener sus oficinas en un centro comercial antes de mudarse a sus comparativamente mejores instalaciones en no sé dónde. Había un buzón en el edificio y debía el pago de la mensualidad, así que por obra y gracia del internet, decidí ir. Eran aproximadamente las 9:30 cuando fui. De mi departamento relativamente apartado al centro de la ciudad hay unos 10 o 15 minutos de camino a Vilene, tiene una población de unos 110,000. Al lado de la antigua sede de Camalot Communications se encuentra un cine. En ese momento, el lugar proyectaba esa obra maestra del cine moderno, Mortal Kombat. Conduje frente al cine para estacionarme y aproveché el brillo de la marquesina para escribir mi cheque, y me asustó un toquido en la ventana del copiloto. Volteé y vi a dos niños mirándome desde la calle. Necesito describirlos, pero omitiré su rasgo definitivo que ya imaginarán cuál era y que no noté hasta que ya llevaba rato conversando con ellos. Ambos parecían estar en esa época casi mística de los niños en los que no sabes decir a ciencia cierta su edad. Ambos eran chicos y por mi impresión inicial, debían tener entre 10 y 14 años. Niño no uno era el que hablaba. Niño no dos jamás dijo nada durante la conversación, al menos no con palabras. El niño número uno, era algo más alto que su amigo, usando una sudadera con capucha con una especie de patrón a cuadros, y jeans. No le vi los zapatos. Su piel era morena y tenía cabello rizado. Tenía un aire de confianza silenciosa. El niño número 2, tenía la piel pálida con pecas. Su característica principal es que parecía nervioso. Se vestía de forma similar a su acompañante, pero su sudadera era de un verde pálido. Su cabello era de un naranja brillante. No parecían familiares, al menos no de forma directa. Oh, genial, pensé. Me van a asaltar, y de pronto todo cambió. He explicado esto antes, pero en beneficio de cualquier nuevo lurker. Diré que justo antes de experimentar algo extraño, hay un cambio en la percepción, y que describiré de forma similar a como escribí allá arriba. Es esa sensación de que sabes que ya es demasiado tarde. Así que, ahí estaba yo, llenando un cheque en mi auto que aún estaba prendido y de pronto siento pánico por la apariencia de dos niños pequeños. Me confundí, pero definitivamente me sentí víctima de una sensación sobrecogedora de miedo. El hablante sonrió y por alguna razón inexplicable, eso me heló la sangre. No pude sentir la respuesta de correr o pelear, y de alguna forma sabía instintivamente que algo no estaba bien. Pero no sabía bien qué era. Bajé el cristal un poco y pregunté, ¿sí? El hablante sonrió de nuevo, de forma más ancha esta vez. Sus dientes eran muy, muy blancos. «Ey, ¿qué pasa, señor? Tenemos un problema», dijo. Su voz era la de un joven, pero su dicción, calma y griega, algo que no sabría decir que, me hizo sentir ganas de salir corriendo de ahí. «Verá, mi amigo y yo queríamos ver la película pero olvidamos nuestro dinero», continuó. «Necesitamos ir a nuestra casa para ir por él. ¿Nos ayudaría?» «De acuerdo a los periodistas se nos pide hablar con mucha gente, y eso incluye niños. He hablado con muchos de ellos». Así pasa siempre. Señor, ¿puedo ver esa cámara? No la romperé. Lo prometo. Mi papá tiene una cámara y me deja agarrarla a veces, y tomarle fotos a mi perro. No fue una buena foto porque mi dedo salió en medio y, pies moviéndose y movimiento corporal y tienes un niño típico hablando con un extraño. Para abreviar, son por lo regular tímidos. La gente por lo regular les enseña que cuando deben hablar con adultos, por lo regular deben estar molestándolos y por alguna razón u otra necesitan ser corteses. Este chico de ninguna forma era del mismo molde. Su comando del lenguaje era increíble, y no mostraba señas de temor. Me hablaba como si mi ayuda fuese una conclusión predeterminada. Cuando sonrió, era como si dijera sé algo. Y no te va a gustar. Pero la única forma de que sepas qué es si haces lo que te digo. Bueno. Fue lo mejor que pude decir. Ahora, aquí es donde se pone raro. Su compañero silencioso lo miró con una mezcla de confusión y culpa en el rostro. Parecía algo sorprendido no por la forma de hablar de su amigo, sino porque no abrí la puerta de inmediato me miró nervioso.
El hablante me miró algo perturbado, como si supiera que estaba buscándoles algo raro. «Vamos, señor». El hablante dijo de nuevo, suave como la seda. «Un vendedor de autos podría aprender algo de este chico. Queremos ir a casa, y solo somos dos niños pequeños». Eso me aterrorizó. Algo en el tono y la dicción mandó una serie de alarmas a mi cerebro. Mi mente intentaba procesar frenéticamente que percibía que algo estaba mal con estos dos. No podía decir otra cosa. Me sentí clavando las uñas en el volante. «¿Qué película quieren ver?», pregunté finalmente. «Mortal Kombat, por supuesto», dijo el hablante. El silencioso asintió y retrocedió tras su amigo. «Oh», dije. Observé rápidamente la marquesina y el reloj en mi auto. Mortal Kombat había empezado una hora atrás y era la última función de la noche. El silencioso me miró, más y más nervioso. Creo que vio mis miradas y sospechó que estaba detectando que algo iba mal. «Vamos, señor. Déjenos entrar. No podemos entrar hasta que nos deje, ya sabe», dijo suavemente el hablante. «Solo déjenos entrar y nos iremos antes de que lo sepa. Iremos a la casa de nuestra madre». Entablamos contacto visual. Para mi horror, me di cuenta de que mi mano estaba en la manija de la puerta y estaba en el proceso de abrirla. La retiré de inmediato y de forma algo violenta. Pero eso me obligó a no mirar a los niños. Los miré de nuevo. Dije débilmente y entonces mi mente volvió en sí, en un enfoque agudo. Por primera vez vi sus ojos. Eran negros como el carbón. Sin pupila. Sin iris. Solo dos orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. Entonces mi expresión me delató. El silencioso tenía una expresión de horror que parecía indicar dos cosas. A ocurrió lo imposible, y Bella se dio cuenta. El hablante, por otro lado, estaba furioso. Sus ojos brillaron intensamente en la media luz. «Vamos, señor», dijo. «No lo lastimaremos. Tiene que dejarnos entrar. No tenemos armas». Esto me asustó a más no poder, porque con ese tono prácticamente estaba diciéndome «no necesitamos un arma». Entonces se dio cuenta de que estaba moviendo mi mano hacia la palanca de velocidad. Las palabras finales del hablante contenía una furia que era absoluta, y aún así parecía también sentir pánico. «No podemos entrar si no nos da permiso». Entonces arranqué en reversa, gracias a Dios no había nadie detrás, y salí del estacionamiento. Vi a los chicos en mi visión periférica y entonces volteé súbitamente para verlos bien. Se habían ido. La banqueta frente al cine estaba desierta. A pesar de que ya hemos presentado dos grandes investigaciones, no podía faltar esta en este gran vídeo. Antes de presentar la última investigación, quiero aclarar tres puntos ahora mismo. Y con una seriedad muy grande. Número 1, mi rabo es algo grande. Número 2, prometo ser más constante con los vídeos. Número 3. Pues realmente no se me ocurría nada, así que los dejaré con este vídeo. Muy bien, ahora sí podremos presentar la última gran investigación que, al igual que las anteriores, fue 100% verídica. Zoológicos humanos cuando los hombres eran expuestos como animales. En las grandes ciudades europeas se organizaban espectáculos con personas desfiguradas y tullidas que eran presentados como criaturas exóticas. París, Francia, para divertir al público debían rugir como leones y dejarse tocar africanos, indios y hotentotes de las colonias alemanas y holandesas en Sudáfrica. Hombres, mujeres y niños de países exóticos eran exhibidos como si fueran animales ante las casas reales europeas, en los zoos y en los mercados. Entre los años 1800 y 1940, unas 30,000 atracciones humanas fueron visitadas por millones de curiosos. Un lamentable espectáculo al que se remontan los orígenes del racismo. ¿Cómo ocurrió aquello? Lo cuenta ahora una muestra que podrá visitarse hasta el 3 de junio en el Museo Parisino Quai Branly, titulada L'invention du sauvage, la invención de lo salvaje. En ella se presentan unas 600 secuencias cinematográficas, fotografías, carteles y dibujos que ponen de manifiesto cómo durante el colonialismo se despojó de toda dignidad a las personas de otras culturas. Me interesa la cuestión de cómo pudo llegarse a pensar que la raza negra era el elemento que faltaba entre el hombre y los monos, señaló el exfutbolista francés Lilian Thuram.
El exjugador de la selección francesa, con la que fue campeón del mundo, es iniciador y co-comisario de la exposición. Sabe muy bien lo que es el racismo, pues lo sufrió en sus propias carnes cuando a los 9 años llegó a París desde el archipiélago caribeño de Guadalupe, le quedó claro lo que significaba ser negro. En 2008, puso en marcha una fundación para erradicar el racismo. ¿Qué es esto? Se lee bajo la imagen de un negro, o Missing Link, el vínculo que falta, en un cartel en el que aparece la mujer peluda Crao. En el título hace referencia al parentesco con los primates, un eslabón más en la teoría de la evolución de Darwin. También puede verse un famoso retrato de Antonieta Gonsalves pintado por Lavinia Fontana 1558. Los Gonsalves eran una familia de las Islas Canarias, famosa en el siglo XVI por su peludo cuerpo. Londres, París, Berlín. En las grandes ciudades europeas se organizaban espectáculos con personas desfiguradas y tullidas, y somalíes, indios o esquimales eran presentados como criaturas exóticas. Uno de los primeros organizadores de estos zoológicos antropológicos fue el comerciante de animales Carl Agenbeck, de Hamburgo. La idea con la que se hizo rico a partir de 1870 fue exponer en su zoo a grupos de personas y mostrar cómo vivían con sus animales, casas y utensilios. Con el trabajo de médicos, antropólogos y etnólogos, la exposición de lo desconocido adquirió un carácter científico. Se medían los cuerpos y las formas de las cabezas. Y es que el racismo científico endureció la práctica de la exclusión de otras culturas, como subraya el exfutbolista Turán. Si mañana los científicos nos mostraran a pequeños hombrecitos verdes en el jardín de aclimatación, correríamos a verlos, dice convencido. En este parque de París, en 1890 fueron expuestos cual artículos de feria un grupo de somalíes. Siento que algo falta, un toque propio, así que los dejaré con el nuevo ending super ultra chipocludo. Nos vemos, hasta la próxima.